Bueno, pienso que gracias a Dios se dieron buenos dividendos, se dieron frutos importantes, ya que para el día jueves hay una reunión en dicha comunidad con toda la población, donde se les va a presentar la propuesta que hicieron los dueños de la finca. La propuesta, pues, que consideran ellos es de la cantidad de agua, dividirse 50 a ellos, la finca 50 a la comunidad. Pero la comunidad o el COPODE considera que eso no les alcanza, entonces vienen los dueños de la finca y les ofrecen venderle el otro 50%, que prácticamente la comunidad sea el propietario, dueño de todo el caudal que pueda dar de este nacimiento. Esa es la propuesta que se le va a llevar a la comunidad, y en ese caso pues ya está la comunidad la que pueda adquirir dicho terreno o dicho nacimiento, perdón, o pedir el apoyo de la misma municipalidad en este caso para que sea a través de ellos, pues que se adquiera este espacio, este terreno, este nacimiento, y ya pues con esto finalmente solucionar el problema que se está dando en Amayque. Los vecinos, lo que proponían ellos antes de esta negociación, ¿qué era lo que pedían? Los vecinos, es que son situaciones también que tienen totalmente legales. Por ejemplo, los vecinos crearon un documento que fue emitido en la gobernación, donde, como el año 1970, algo así, donde se comenta que ellos son, que les están donando un terreno de 20 por 20, lo que hace 400 metros cuadrados, en el cual está el nacimiento de agua. El problema, dicen los dueños de la finca, que al hacer ellos la solicitud del registro de propiedad, ese número de finca no le pertenece a la finca donde está el nacimiento, ni folio, ni libro. Entonces, esa es la situación que se está dando en términos legales. Entonces, eso lo podrán dilucidar ante un juzgado civil, pero eso trae tiempo, economía, todas esas situaciones que, pudiendo llegar a acuerdos importantes aquí entre la comunidad, y eso se pueden solucionar de una forma rápida e importante.